Buenos días, chicos y chicas. Estamos desarrollando una clase más sobre la evolución del humano. Vamos con la reflexión, presentación de contenido, indicador de logro, desarrollo, apartado de preguntas y respuestas, que ustedes al final lo pueden dejar en el apartado de comentarios o en la caja de comentarios o en el chat. Luego el cierre. La reflexión que tenemos este día es sobre el bullying. Recuérdense de que esto, más que todo, nos vamos a enfocar en el bullying escolar, aquel que suele producirse entre estudiantes o entre amigos, entre comillas, que, ¿verdad?, que cuando salen a receso o cuando están haciendo fila para comprar en el cafetín o en los baños, en los pasillos, o en los cambios de clase, incluso cuando el maestro está viendo para la pizarra, comienzan a molestar a sus compañeros, agarrarles el cuaderno y manchárselo, o cuando salen del centro educativo, pues, ¿verdad?, la salida, comienzan a molestar, puede ser de, ¿verdad?, un maltrato físico, psicológico, al compañero o compañera que se presenta. Pero cuando estamos hablando nosotros de un bullying escolar, recordémonos que la palabra bullying viene del vocablo, ¿verdad?, inglés, en el que pues nosotros son atropellos contra la dignidad de los compañeros o compañeras. Podría ser de que se dé entre personas adultas y jovencitos, o podría ser de que se dé entre los mismos jovencitos a alguna persona discapacitada que comienzan a molestarla y a quitarle sus medios como para poderse desplazar. Luego también le manchan la camisa a su compañero, o lo halan, le halan el pelo, le rompen el cuaderno, le manchan el cuaderno. Entonces, hay una cantidad de atropellos que hay con respecto a las demás personas. Entonces nosotros tenemos que quitar y decir no al bullying, no al molestar a los compañeros, no a causarle daños ni prejuicios a alguna persona, independientemente de la situación o el estado que esta, que este sea o lo frágil que este sea. Acuérdense de que para poder nosotros decir de que sentir lo que los demás pues sienten, o ponerse, ¿verdad?, en el lado de la persona a quien nosotros estamos molestando, pues quizás pararía un poco lo que es maltrato físico, psicológico que le estén produciendo al compañero o compañera. Fíjense que se puede desarrollar una serie de trastornos pues psicológicos, ¿verdad?, que afectan directamente a la salud mental de la persona que está siendo acosada o pisoteada por los demás. Entonces, nosotros, ¿verdad?, como parte de una comunidad educativa o como parte de una formación integral de nosotros, pues vamos a decir siempre no al maltrato, no al acoso escolar, no al molestar a los compañeros o compañeras. Para que, y evitar de lo posible, o si vemos una situación de esa, pues digamos, no, 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 no lo hagas porque a ti no te gustaría que lo hagan. Así es que evitemos, ¿verdad?, el molestar, el maltratar a los compañeros, compañeras y a las otras personas. Oiga, el tema, pues seguimos con la evolución de los primates y homínidos. Cuando yo les decía primates, es el árbol filogenético, el tronco evolutivo de la especie humana. Pues la compartimos con los otros, ya sea primates inferiores y primates superiores, pero tenemos un tronco en común, ¿ya? Cuando hablamos de homínidos fósiles, es aquellos que han desaparecido, que ya no hay ningún resto de ellos, solamente podemos decir que huesos o huellas o algunas partes de donde ellos se encontraron, pues, ¿verdad? Se puede evidenciar, pero es muy poco lo que hemos encontrado. Los fósiles son muy pocos con respecto a la cantidad de humanos que hubieron en el pasado. Y todos los descendientes que del Homo sapiens, oiga, a partir de esto podemos decir de que descendemos nosotros.
Indicador del logro. Indaga, representa y describe con interés las características de los distintos primates fósiles y homínidos fósiles y del Homo sapiens. ¿Ya? En el mapa, acá les presento cuando nosotros hablamos de homínidos, lo vamos a dividir en dos grandes géneros. Por un lado, los Australopithecus, ¿verdad? Que se le conoce como, si ustedes se recuerdan, hombre del sur, austral, que es hombre completamente en el que nosotros, ¿verdad? De sur, de Australia. Y Homo, que es más de humano, características más humanoides que se tiene. El Australopithecus o australopitecinos se divide en seis especies y el Homo, como pueden ver, se deriva en varias especies, pero hoy en esta clase vamos a enfocarnos en Australopithecus, género Australopithecus, y el género Homo lo vamos a dejar para la próxima. ¿Dónde se originaron? Pues se originan en África, toda la parte de África, más que todo acá en la tierra más antigua que se le conoce como la tierra de Tau, y de ahí que a todo esto de acá, ¿verdad? Están extendiéndose todo lo que son los australopitecos, porque posteriormente tenemos, ¿verdad? Se vienen a Asia, Europa y de por último América, pero ya son las otras especies que nosotros tenemos por ahí. Pero, ¿verdad? Cuando hablamos de Australopithecus austral, hombre del sur, estamos hablando de África. Homínido, se puede producir un proceso que se llama hominización, que por un lado, ¿verdad? Hominización, cambios como biológicos y cambios culturales. Los que vamos a ver ahora son cambios biológicos, como bipedismo, ¿verdad? Encefalización, tenemos nosotros un lenguaje articulado, pero no solo eso, sino que también recuérdense de que podemos hablar que, ¿verdad? Tenemos además del desarrollo del encéfalo o el cráneo, tenemos nosotros una visión frontal para poder, ¿verdad? Distinguir o poder adquirir nosotros cuánto es la distancia que tenemos, pues, ¿verdad? Es el hecho de ver completamente, tener una visión frontal. Tenemos una pentadactilia, cinco dedos en cada mano, además unas uñas aplanadas y hay un montón de cosas más, muchas cosas más, en el que nos dicen de que han habido cambios, ¿verdad? Completamente biológicos. Y por el otro lado hay cambios culturales, como el hecho de grupos, formar grupos sociales para cazar o para vivir o para establecerse en un determinado espacio. El tipo de alimentación que ellos tienen, recordémonos que pasan de una alimentación completamente vegetal a una alimentación, ¿verdad? De carne y otras cosas más. Oigan, el refuerzo vínculo sexual o formar pareja, tener una familia. También se produce, en los homínidos se produce una humanización, formar, usar la razón, caracterizarse por el descubrimiento del fuego y utilizarlo correctamente como se debe para calefacción o para cocinar nuestros alimentos, fabricación de herramientas y armas, eso los hizo de que cambiaran su estilo, incluso su estilo de vida, pues se ve, ¿verdad?, interrumpido por el uso de las herramientas. Cerámica y manifestaciones artísticas, que cada vez que cazaban un animal, pues ellos se les venía de que tenían que pintar que lo que habían cazado para poderle contar a los demás o dejar evidencia de que es lo que cazaban. Los dos géneros que yo les decía que vamos a estudiar, por un lado está Australopithecus o Australopitecinos y por el otro lado los Homo. Australopithecinos, ¿verdad? O Australopithecus, de latín Australis, que es del sur, y del griego pitecus, que es mono.
Esto se dice que es un género extinto de primates homínidos que comprende 6 especies. Entonces se le conoce como hombre del sur o mono del sur, oiga. Y homo, que viene del latín homo, hombre, humano, y verdad, hace la referencia al género humano, el cual está clasificado con los primates homínidos de la tribu Hominidae, Hominini. Todas las especies, a excepción del Homo sapiens, están extintas. Venimos del Homo, ¿verdad? Sapiens. Yo les decía de que la mayoría de la localización de los primates o los yacimientos de los, ¿verdad? Con fósiles de los Australopithecus y Ardipithecus está concentrada en el sur de África, todo lo que es África. Entonces, vemos acá. Africanus, ¿verdad? Este Australopithecus africanus se le conoce como el niño de Town por, ¿verdad? Era un niño de una estatura muy baja y fue encontrado en la tierra más antigua de África, que es la tierra de Town. Oiga. En la evolución de los homínidos, vamos a comenzar con ¿verdad? Sahelanthropus tachadensis, que en su libro de biología de INNOVA lo tienen en la página 255, ¿ya? Y a este se le conoce como Tumay, ¿verdad? Tumay han encontrado lo que es este solamente cráneo en el 2001. Y su dentadura, pues, era igual que todos los demás homínidos, ¿ya? Pero la capacidad craneana que él tenía era de 350 centímetros cúbicos, una capacidad muy bajita, muy poquita, más parece un simio que un humano, ¿ya? Es una capacidad en la que tiene comportamiento de simio. Tanto, ¿verdad? Tenemos a Sahelanthropus. Sahelanthropus como Ardipithecus lo vamos a como nombrar como procónsul, el hombre más antiguo, porque podría ser que en algunos libros lo hayan como Ardipithecus y en otros libros lo hayan como Sahelanthropus. Entonces hay que tener cuidado que nosotros entonces vamos a hablar de un procónsul, de un hombre antiguo. Encontraron conjunto de maxilares hallados en la década de 1990. En este no se puede estimar si era verdad completamente la postura era bípeda o regresaba a andar en 4 extremidades, porque el encontrar solamente maxilares no te da ninguna evidencia que él era bípedo, que andaba en 2 piernas. Se considera que todavía andaba en los árboles subido, ¿verdad? Ahí. Australopithecus anamensis, que es el como primer Australopithecus del árbol filogenético de la especie humana, fue hallado en 1995 y se encontró la tibia, la que nos da una evidencia clara de la posición bípeda que tenía, ¿verdad? Anamensis. Oigan, entonces además de esto, hay mandíbula, ¿verdad? Se ha encontrado una parte de la mandíbula de Anamensis y se le ve ¿verdad? La mandíbula hacia adelante, una pues protuberancia hacia adelante, igual que la parte del cráneo acá de los ojos. El Australopithecus afarensis. Yo les decía que afarensis es un poco, ¿verdad?, controversial para los científicos, porque este vivió hace más o menos 4 millones, ¿verdad?, de años. Es el fósil como más famoso, conocido como Lucy. Fue descubierto en 1974, ¿ya? Este es uno de los esqueletos, ¿verdad? Los huesos del pie, rodilla, disposición del cráneo indican que era completamente bípedo, porque han encontrado el esqueleto más completo que se ha encontrado, ¿verdad? De esta especie, y se le puso el nombre de Lucy
correspondiente a una mujercita que vivió, ¿verdad?, en África y murió cuando tenía más o menos 20 años de edad. Y se le conoce así, ¿verdad?, lo que es Lucy, porque recuérdense que cuando estaban excavando el esqueleto, ¿verdad?, se empiezan a encontrar todas las osamentas de Australopithecus afarensis. Y en ese momento fue que estaban escuchando, ¿verdad?, una canción de los Beatles que se le conoce como Lucy en el cielo de los de diamantes. Entonces, por eso le ponen, ¿verdad?, Lucy a Australopithecus afarensis. Su capacidad craneana anda por 400 a 500 centímetros cúbicos. Por acá se compara un Australopithecus afarensis con un chimpancé. Si vemos el cráneo mucho más grande de, ¿verdad?, afarensis que de un troglodita. La mandíbula es sobresaliente hacia adelante y tenemos nosotros, ¿verdad?, los caninos son súper diferentes. Oiga, tenemos Australopithecus afarensis, pues ya tenemos una masa encefálica mucho mayor, 400 a 500 centímetros cúbicos, de pasar de 300, es mucho más grande, chicos. Entonces, los arcos ciliares, ¿verdad?, los arcos de los ojos, vemos que pantroglodita, que es chimpancé, este es el nombre científico del chimpancé, y Australopithecus afarensis, pues nombre científico de este humano. Oiga, entonces hay cambios bien radicales en ella. El esqueleto parcial de Lucy, parcial, pero casi, casi lo encuentran, ¿verdad? Todo. Su reconstrucción, los primeros restos que encontraron fueron los de ella. Llamados así, yo les decía, por la canción de los Beatles. Oiga, donde dice Lucy, ¿verdad? Lucy en el cielo con diamantes, ¿ya? En el cielo de diamantes, perdón. Muy escuchada en el momento de la excavación, por eso la dejan así, ¿ya? Qué locura deberían de hacer ustedes. Australopithecus africanus, vivieron hace, ¿verdad?, 3 millones de años y le llaman el niño de Town, porque fue encontrado en la tierra de Town. Yo les decía de que es la tierra más antigua, es, ¿verdad?, donde está el sur de África. De cuerpo pequeño, caminaba erguido como los humanos, pero su cerebro era del tamaño de un simio. Se considera de que era esencialmente vegetariano, ¿ya? Por todas las características que tenía, ¿ya? Por aquí vemos Australopithecus africanos, pues caminando. El cuello, ¿verdad?, bastante robusto y la mandíbula hacia adelante, ¿ya? Pronunciada hacia adelante. Vivía en las sabanas de África. Estaba ahí, vivía en, ¿verdad?, estaba en sociedad formando completamente una familia, ¿ya? Robustus, tenemos nosotros que Robustus era un humano con movimientos, ¿verdad?, en la mano, movimientos muy precisos, porque las herramientas que se encontraron, ¿verdad?, unidos a los fósiles, estos eran de huesos y piedras y que las utilizaban para cazar, recolectar raíces o excavar, excavar y hacían las excavaciones y comenzaban a buscar raíces y semillas. Vivió en África, Australia, Europa y así desde hace 1,9 millones de años hasta un millón de años. La estatura que él tiene, muy parecida a la de nosotros, de unos 50 hasta unos 70 metros, definitivo, es muy, muy parecido a la estatura. Pero el peso de 40, 70 libras, esa gente pesaba, eran bien livianas, ¿ya? Tenían una masa muscular formada de puras semillas, raíces y todo lo que concierne a vegetales. La capacidad craneana, a pesar que era un humano bastante, ¿verdad?, con retraso
en la forma de comportarse y buscar alimento y todo lo demás, su capacidad craneana anda muy parecida a la de nosotros, 900 a 1300. El humano puede andar de 1200 a 1500 o de 1500 a 1000 a 2000, oiga, pero no tendría que bajar de esta. Australopithecus bonsai, este es uno de los, ¿verdad? Australopithecus, en el que se encontraron instrumentos de piedra asociados a su cráneo. Pero no solo eso, sino que recuérdense que la capacidad craneana que él tenía de 500 centímetros cúbicos, ya vivía en sociedad, formaba una familia y además cazaba esas grandes presas con las lanzas que ellos tenían y otras cosas. Por eso a este Australopithecus bonsai, más que todo, se le conoce como, ¿verdad? El humano asiático. Los rasgos que tiene son rasgos de asiático. Entonces, si la capacidad craneana andaba por 500 centímetros cúbicos, recuérdense de que esto se desarrollaba a medida que ellos iban creando, construyendo y haciendo otras cosas más. Entonces, vemos de que 500 centímetros cúbicos se queda cortito, pero no quiere decir de que este humano no tenía la capacidad como para poder ir a buscar, recolectar y o cocinar sus alimentos. Claro que sí, porque desde el momento que vivían ya en sociedad, era porque tenían una capacidad de, ¿verdad?, discernir que si no lo hacían, no se adaptaban al medio, pues el mismo medio lo podía absorber y hacer que se murieran, oiga. Entonces, a partir de este, pues tenemos nosotros el, ¿verdad? A partir de ello, pero yo les decía, estamos el género Homo, formándose, ¿verdad? Lo que es el género Homo, que recordémonos que porque se caracterizan por poseer un cerebro más grande que los australopitecos o australopitecinos y los dientes son más parecidos a del hombre normal, al hombre moderno, oiga. También la forma del cráneo de los Homo es más humanoide, ¿verdad? Se presenta una clara reducción del prognatismo de la mandíbula, oiga. Entonces, tenemos varias especies del género Homo, igual que muchas especies del género Australopithecus, porque recordémonos que otros que mencionábamos por ahí, que, ¿verdad? Bonsai, pues aunque de menor tamaño, lo que es la masa encefálica, ¿verdad? Los homínidos representan la tercera como una de las grandes ramas de la evolución de los australopitecos, pues estamos hablando nosotros que, ¿verdad?, dependemos completamente de características casi, casi humanas, pues hacen la comparación genética del chimpancé y del humano y ven que se parecen muchísimo, oiga. Pero una de las características así, chicos y chicas, evolutiva más estudiada, ¿verdad? En todo esto de Australopithecus y el género Homo, es el bipedismo, que andan en dos o tienen la marcha en dos pies, en dos piernas, ¿ya? ¿Qué nos hace esto? Pues que nos relaciona con todo lo que es la posición vertical del cráneo, ¿verdad? Mayor longitud de las extremidades inferiores, porque las piernas de nosotros son mucho más largas que los brazos, pero en los monitos los brazos son más largos que las piernas, oiga. Además de eso, la estructura de los dedos del pie, pues son completamente diferentes porque bajamos de los árboles a una vida completamente sedentaria, oiga. Recordémonos que tanto el hombre como los monitos, otros primates, tienen antepasados, pues, común, que eso ha ido cambiando durante, han pasado millones de años, ¿verdad? Pero los restos fósiles de todos estos, de todas estas, ¿verdad?, de estos humanos,
pues nos dicen de que, ¿verdad? Que ha habido una evolución, han permitido también conocer algunos de los rasgos de los antepasados, ¿verdad? Muy parecidos a los seres humanos. Oigan, pero yo les decía de que dentro de los más importantes tenemos Australopithecus y los géneros, pues, Homo. Oigan, entonces, si a ustedes le preguntaran, mire, ordénemelo de menor evolución a mayor evolución, pues hay que comenzar de procónsul, Australopithecus, ¿ya? Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, porque hay muchísimos más homos. Oigan, chicos y chicas, así es que en su libro, en la página 254-255 del libro Innova, hay información sobre los primates hasta los Homo sapiens. Poca información, pero suficiente como para poder tener un poquito más, un poco más de lo que yo les he dado en la guía, porque en la guía va información suficiente de esto. Así es que alguna pregunta que tengan, alguna cuestión o algo que quieran agregar, pues estoy a las órdenes de ustedes, oigan, para podérselas aclarar. Así es que muchas gracias, chicos y chicas, y pasen un feliz día. Así es que cualquier cosa me lo dejan en el chat o me lo hacen, ¿verdad? Cuando tengamos una clase completamente virtual en Zoom. Oigan, pasen buen día. Feliz día, chicos.